Buenas tardes, buenos días, buenas noches, buena lo que sea que estén haciendo, gente seguidora de mi humilde canal, muchísimas gracias por estar acá una vez más. El video anterior no salí, también dije ahí por Instagram que no estaba nada bien, estoy saliendo de una fuerte, todavía se me nota un poco en la garganta, todavía estoy medio mal, todavía saliendo. Tuve un faringitis junto con un fuerte estado gripal, me dejó tirado en cama. No fui ni a trabajar siquiera, no fui ni a eso, no fui ni siquiera a estudiar, no fui a nada. Estuve tirado en cama, ahí muerto, pero bueno, acá estoy vivo y coleando para la desgracia de muchos. El video de hoy es justamente algo que me estaban hablando por redes sociales y también me preguntaron por WhatsApp y etcétera. Sobre la parálisis del sueño. Para que quede claro, ¿sí? Yo no soy profesional en la medicina, obviamente. Simplemente este es un video en donde yo doy mi opinión en base a fuentes que cito acá, que cualquiera de ustedes pueden ver a través de internet, ¿sí? Las conclusiones que yo saco. Muchos dicen que se te sienta el muerto, que tiene que ver mucho con el tema de lo paranormal. Pero yo no lo veo tan así, ¿sí? Yo creo en lo paranormal, pero no dejo de pensar primero en las cosas terrenales y que tienen explicación. No sé si me van entendiendo, así que sin más que agregar, así comenzamos. Bueno, gente, la primera opción que tenemos para buscar qué caramba es el tema de la parálisis del sueño. En San Wikipedia nos dice: la parálisis del sueño es una incapacidad transitoria para realizar cualquier tipo de movimiento voluntario que tiene lugar el periodo de transición entre el sueño y la vigilia. Es decir, entre el sueño y la realidad, cuando vos te despertás, hay un quiebre. Puede ocurrir en el momento de comenzar a dormir o en el despertar. Suele acompañarse de una sensación de gran angustia. Su duración suele ser corta, generalmente entre 1 y 3 minutos, tras lo cual las parálisis ceden espontáneamente. Durante el episodio, la persona está totalmente consciente, con capacidades auditivas y táctil, pero es incapaz de moverse o hablar, lo que puede provocar gran ansiedad. También desesperación. Sin embargo, no existe peligro alguno para la vida, pues los músculos respiratorios siguen funcionando automáticamente. Este trastorno está recogido en la clasificación internacional de los trastornos de sueño dentro del grupo de las parasomnias. Está causado por la disociación entre los mecanismos que provocan la relajación muscular y el sueño de movimientos oculares, sueño MOR, y aquellos que mantienen el estado de alerta. Conclusión, entonces, lo que te dice acá es que vos, ¿sí? Es algo propio del cuerpo, no tiene nada que ver con cosas paranormales, ¿sí? Es algo que a vos te pasa. Por otro lado, si pones en Google la parálisis del sueño, te sale esto. Y al costado, ¿sí? Véase esta parte, me llamó la atención esta parte, dice: la parálisis del sueño ocurre con mayor frecuencia en las personas que tienen narcolepsia o apnea. ¿Qué caramba es la narcolepsia? Bueno, la narcolepsia es el trastorno crónico del sueño que provoca somnolencia excesiva del día. Si bien el tratamiento puede ayudar a la enfermedad, no tiene cura. Las crónicas pueden durar años o toda la vida. Requiere diagnóstico médico. Es decir, no flashees boludeces, te levantás y te vas al médico y le decís: mire, tengo este problema, ¿usted qué cree que podemos hacer? ¿Sí? Consultá con un profesional. Con frecuencia se requiere análisis de laboratorio o estudio de diagnóstico por imágenes. Es decir, que te van a hacer
ya sea radiografías o otras cuestiones similares a esa. Y ahora, ¿qué es la apnea? La apnea es trastorno del sueño potencialmente grave en el que las respiraciones... Trastorno del sueño potencialmente grave en el que la respiración se detiene y vuelve a comenzar repetidamente. Un médico profesional puede tratarlo, ¿sí? Cualquiera de esas puede ser la causa que te da la famosa parálisis del sueño, ¿sí? ¿Y qué es la somnolencia? Fuerte deseo de dormir y sensación de somnolencia. El exceso de sueño puede tener causas que no se deben a una enfermedad subyacente. Por ejemplo, la privación de sueño, consumir drogas o alcohol, efectos secundarios de la medicación, comer demasiado o dejar de consumir cafeína. Causas comunes de este síntoma. Cualquiera de estas cosas te puede dar parálisis del sueño. Ahora, esto, lo que estamos viendo acá, ¿sí? Lo que estamos viendo acá es tan solo ver la causa de física real de lo que te puede causar la famosa parálisis del sueño. Si bien después tenés montón, infinidades de historias donde dices, no, porque yo me levanté y abrí los ojos y no me podía mover y vi un enano encima mío que se cagaba de risa y me decía, shh, callate, y se fue después corriendo, o me quedé quieto ahí, no podía moverme y giré la cabeza y vi un tipo parado al lado mío. Bueno, no te estoy desmintiendo, no digo que eso no suceda, ¿sí? Primero, yo, como dije al inicio de este video, primero voy a dar mis opiniones con respecto a este tema y la estoy dando, que es justamente, primero fíjate si realmente, ¿sí? Realmente no es un problema, primero que nada, físico propio tuyo, ¿sí? Es decir, te vas al médico, le decís los síntomas y que te diagnostiquen si realmente tenés parálisis del sueño o somnolencia o apnea o narcolepsia o cualquiera de esas causas que te causan la otra cosa. No sé si me explico, ¿sí? Ahora, paralelo a eso, ¿sí? Cuando se agotan las instancias de lo terrenal, ¿sí? De la parte física tuya que ya no tiene más respuesta, y ahí sí, bueno, ahí deberías consultar, no sé, anda a la iglesia, habla con un padre, anda a algún chamán y que te haga una limpieza, lo que fuere que a vos se te apetezca, pasa, ¿sí? Ahora, historias con respecto a esto, montón de historias. Hice un video netamente opinando sobre este tema, ¿sí? No vine acá para contarte un qué sé yo. Ay, sí, porque estuve durmiendo y a las 3 de la mañana me apareció un duende acá arriba y se tiró un pedo y después me lamió la cara y se fue corriendo, etcétera. No. Este video es justamente para que las personas que hablan con respecto a la parálisis del sueño, primero fíjense qué es lo que causa realmente la dichosa parálisis del sueño. No hablemos sin saber. Por lo menos entra a internet, a Google, pone los síntomas que vos estás sintiendo, ¿sí? Y fíjate primero si no es algo físico acá, terrenal, papi, terrenal, ¿sí? Acá que vos podés tocar, no algo esotérico, paranormal, que ni vos sabés lo que está diciendo. Así que, bueno, nada, gente, hasta acá el video, se hizo largo. Muchísimas gracias por ver. Si te gusta esta clase de contenido, déjamelo saber en la caja de comentarios. El canal es muy random, ¿sí? Así que nada, che. Mi nombre es Gustavo Alegre, estás en el canal del Justy. Mira todos los videos que tengo por acá, ¿sí? Por acá aparece. Si te gusta el rock, date a mi otro canal que se llama Territorio Rock, que quizás, tal vez, te pueda gustar algún video. Nos veremos en la siguiente, gente. Trato de subir videos seguido, pero no vivo de esto todavía. Así que, paciencia. Muchas gracias por estar. Suscribirte, manito arriba, activa la campana, compartir con un amigo, etc. Vamos de vuelta. Estás en el canal del Justy. Gracias por estar. Nos vemos en la siguiente. Bye.